Cuando son las 3 y 33 de la tarde en territorio venezolano, los tachirenses a esta hora se mantienen en colas para poder abastecer de combustible cada uno de sus vehículos. Situación que se ha ido agudizando durante los últimos días, pues son horas las que pasan en la espera para poder acceder a este combustible. Es por ello que el diputado de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, se pronuncia respecto a esta situación que se vive no solamente en San Cristóbal, sino en todo el estado de Táchira. Sí, efectivamente seguimos denunciando nosotros la crisis que estamos viendo en el Táchira por la falta de, de, de combustibles, porque eh, sigue apareciendo más colas. Y también aumenta la, las estaciones de servicio que permanecen cerradas porque no les llega combustible. Porque lamentablemente el gobierno, desde que creó las estaciones de servicio alternativas y especiales, eh, eh, la, la, el combustible está llegando a estas estaciones de servicio donde está saliendo el mayor tipo de contrabando sin contar las gandolas que pasan a, a la luz, de, a, a, la luz de, a la vista complaciente. De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las estaciones de servicio alternativas y especiales, que por cierto, era un dinero que supuestamente iba a ser administrado por la, el gobierno regional, desde que se perdió la gobernación. El señor Bielma Mora, que hoy lo nombra ministro, eh, no. ...volvió a entrar ese dinero a las arcas del Estado... ...y ahí llega la, el mayor combustible... ...y el combustible ahí equipan lo que quieren los camiones que quieren... ...la cantidad de combustible que quieran... ...para cruzarlos en la frontera del Táchira... ...llámese la frontera del municipio García de Evia... ...la frontera del municipio Rafael Urdaneta... ...del municipio Bolívar, de el municipio Pedro Mario Oreña... ...sigue todos los días saliendo el combustible... ...mientras que los tachirenses duran 5, 6 y hasta 8 horas... ...en las colas, en las diferentes estaciones de servicio... ...expuestos a la inseguridad... La, los roban a plena luz del día no se ve ningún cuerpo de seguridad los señores que hoy están en las estaciones de servicio que es el ejército son más groseros que cualquier otro funcionario porque lamentablemente aquí se perdió la cultura, los funcionarios no saben que es el respeto a los ciudadanos y los señores del ejército actúan eh, como actúan en todos los gobiernos autoritarios con groserías hacia los ciudadanos que le, 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 el, por ejemplo en el Táchira me he encontrado en estaciones de servicio que si no es autorizado por el general, el general ya no puede surtir de combustible. Se dan el lujo este gobierno militarista de que una persona que dure seis horas, cinco horas en la cola, cuando llega en el momento de equipar su vehículo, le dicen si no tiene autorización del general, Yanes no puede surtir de combustible el vehículo. Estas humillaciones las estamos viendo en el Táchira y vemos que el gobierno nacional no hace nada por solucionar. En vez de solucionar, lo que sigue es aumentando el capital económico producto del contrabando. Ahora bien, también hay que hacer mención a quienes nos están viendo en vivo a esta hora de la tarde, que en el Estado Táchira particularmente tenemos restringida la cantidad de gasolina a la que podemos acceder de manera mensual. Durante los últimos días ha surgido eh, la información por parte de los ciudadanos de la reducción del cupo de, de gasolina. ¿Qué consecuencias tiene entonces que ya no se pueda ni siquiera acceder a la cantidad habitual, sino que ahora sea eh, hasta 40 litros-metros menos mensualmente? Bueno, 40 litros unos carros, porque por ejemplo, mi camioneta que echaba 50 litros, hoy la surtía de combustible y solamente equipó 35 litros de combustible. los carros pequeños, 25 litros de combustible. O sea, en el Táchira nos... Nos, nos colocaron un chía a todos los vehículos de los tachirenses. Trataron de controlarnos por con, con RIF, con copia de cédula. Ahora están pidiendo, ahora, ahora la idea maquiavélica que tiene este gobierno, que ahora que con número de cédula pretende vendernos gasolina a los tachirenses. Por eso yo insisto y voy a seguir denunciando, insisto llamando al pueblo a que nosotros en el Táchira no podemos dejarnos humillar más. Más, porque ellos ahora pretenden con la cédula, pretenden utilizar ahora, ahora falta que el día de mañana aparezca este dictador Nicolás Maduro Moros diciendo que con el carnet de la patria vamos a tener que equipar combustible. Por eso llamo al pueblo a que esté alerta, que el pueblo no debe dejarse humillar, no debe dejarse doblegar, no debe permitir que lo sigan humillando y abusando como es sacar ese carnet de la patria que mañana salgan con cualquiera de estos diputaduchos regionales del PSU, que están desaparecidos. Por cierto, no dan la cara al pueblo a hablar de combustible. Ellos son los que venían siendo el contrabando y no son capaces de darle la cara al pueblo. Y la puedo mencionar, diputada Neyiver Lugo, ¿dónde está usted? ¿Quién es la responsable del sistema de combustible en el Táchira. ¿Dónde está usted? Está todavía buscando ver cómo se, cómo puede materializarlo. El título de licenciada que sacó, el título falso. Usted es la responsable del combustible en el Táchira. El Consejo Legislativo, que la mayoría es del PSU, son los responsables de la crisis de combustible que estamos viviendo todos los tachirenses. Sabemos que el mayor dinero del contrabando está llegando a los altos jefes del PSU, a los altos políticos y a los altos generales que tienen mando directo en la frontera del Táchira. Los tachirenses eh, pasaron una Navidad en colas de combustible, despiden eh, el, el año también en estas mismas colas de combustible. ¿Qué, espera entonces? ¿Qué se espera entonces para los tachirenses durante el año 2018 con respecto al tema de la gasolina? Bueno, la crisis, yo debo decirlo responsablemente, la crisis lo hemos dicho, mientras este gobierno permanezca un día más en el poder, es un día más de crisis que vamos a vivir todos, no solamente los tachirenses. El tema del combustible se extendió a 11 estados del país y esto va a seguir sucediendo mientras que siga esta dictadura en el poder central nacional. Vamos a seguir sufriendo la crisis del combustible. Cada día va a ser peor, cada día va a ser menos el combustible que va a llegar, pero sí va a ser más el combustible que va a salir producto del contrabando avalado por los altos generales que son los que sostienen esta dictadura, los altos generales de la Guardia Nacional, los altos generales del ejército son los que sostienen esta dictadura y son los responsables del contrabando de combustible, del contrabando de medicamentos, el contrabando de todos los hechos de corrupción habidos y por haber en nuestra frontera tachirense. Información desde la ciudad de San Cristóbal en el estado de Táchira, aportada por el diputado Franklin Duarte desde las inmediaciones de una estación de combustible. Usted puede observar a través de la cámara de BPI TV justo cuándo son las... 3 y 40 de la tarde, cómo se encuentra el panorama en una de las principales avenidas de la capital tachirense. Las personas pasan horas en colas para poder abastecer sus vehículos de combustible. Hay que hacer mención que eh, estas colas no solamente se registran en esta zona, sino en toda la ciudad de San Cristóbal y en todo el estado Táchira. Eh, a pesar de que eh, los tachirenses pasan incluso días en las estaciones de servicio, muchas veces no logran abastecer eh, o llenar el tanque de combustible eh, de sus vehículos. A esto se suma ahora la reducción del cupo de combustible. Cada vehículo tiene una cantidad de litros permitidas para eh, comprar de manera mensual. Y eh, el, recientemente pues, se ha dado la información de manera extraoficial que este cupo fue reducido. Durante horas de la mañana la gobernadora del estado... De Táchira, Lady Gómez, eh, fue consultada sobre si había algún tipo de anuncio oficial por parte de, de PDVSA sobre la reducción del cupo de combustible y ella afirmaba que no ha sido notificada que esto se está haciendo de manera extraoficial sin que ella, como primera autoridad del Estado Táchira, pues haya recibido algún tipo de información al, al respecto. Es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el Estado Táchira con estas imágenes desde las inmediaciones de una estación de combustible yo soy Lorena Bornaceli, transmitiendo en vivo para BPI TV.